¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Irreverentes, aquí en Avia Yala Televisión. Mucho que discutir en torno a Santa Cruz y en torno a Estados Unidos con la detención, bueno, la sentencia, perdón, de Arturo Murillo. Canela, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, y buenas noches a toda la televidencia de Avia Yala y a todos los panelistas. Qué gusto estar aquí otra vez. Mauricio Zárate, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Andrés, buenas noches con tertulias, bueno tenerte Cane otra vez y Caballero Alem, ¿qué tal? Caballero Alem, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, caballero Andrés, caballero Mauricio, señoritas, buenas noches? Y por supuesto a todos ustedes, muy buenas noches. Y Natalia Linares, muy buenas noches, ¿cómo vas? Buenas noches, Andrés, Cane, muchachos, y muy, muy feliz por la sentencia de Murillo, así que va a ser un gran programa, creo. Sí, yo creo que tenemos poco tiempo. Ayer nos comió un poco en la discusión que estamos teniendo de Santa Cruz y ahora se ha sumado más el tema de Murillo, pero intentaremos pues abarcar lo más que se pueda de estas dos noticias. Y para dar la revisión general, en Santa Cruz se reunió la asamblea de la Universidad Gabriel René Moreno para determinar 10 puntos de protestas, entre las cuales las más relevantes están en que van a prácticamente plegarse a las determinaciones del Comité Cívico y la Asamblea de la Cruceñidad, van a disponer los recursos de administrativos y profesores para sus comisiones, entre las cuales personalmente a mí me llamó la atención que hay una comisión jurídica que va a revisar exhaustivamente la relación entre Santa Cruz y Bolivia. Al mismo tiempo, las protestas no han parado, los números de edificios deteriorados públicos sigue aumentado, ya son 76 detenidos por las protestas en Santa Cruz. Y bueno, reciente noticia, hace muy poco el ministro de gobierno Eduardo del Castillo dio una conferencia de prensa, la cual, entre otras noticias, lanzó una bomba al caso de Fernando Camacho, en el cual se había comprobado una serie de transferencias bancarias en el 2019, después del derrocamiento de Evo Morales, a distintas cuentas, entre ellas al comandante Terceros de la Fuerza Aérea Boliviana, quien habría sido uno de los principales acusados del golpe de Estado hacia el gobierno de Evo Morales. Se vería que ya hay una transferencia y una comprobatoria de esta, lo cual complica muchísimo el caso de Luis Fernando Camacho, que al cual se le pueden añadir otros delitos, como por ejemplo el de seducción a militares, que está tipificado en el Código Penal boliviano. Muchas más cosas que hablar, pero bueno, comentando de Arturo Murillo, después de un juicio, yo diría largo, ya se tiene una sentencia de 70 meses de cárcel para Arturo Murillo allá en Estados Unidos, en una prisión en Miami, que son cerca de 5 años con 8 meses, por sobornos y por lavado de dinero. Como muchos de ustedes sabrán, Arturo Murillo utilizó, apenas llegó al gobierno de Jeanine Áñez, utilizó sus influencias para comprar con sobreprecio gases lacrimógenos por parte del gobierno de Bolivia, gases lacrimógenos con sobreprecio con una intermediaria de Estados Unidos. De esos temas estaremos discutiendo. Vamos adelante con la primera nota. Martes 11, en todo el país va a haber marchas en todos los departamentos. Estamos en estado de emergencia, no solamente los trabajadores de la Central Obrera Boliviana, sino que también el Pacto de Unidad. Se está determinando un descuento obligatorio para docente y administrativo del 1% del sueldo para que sea administrado de esta manera. Tenemos un obligatorio. Asimismo, se expresó el rechazo al accionar de los diputados señalados, quienes sin ninguna acreditación se arrogaron la representación de sus gobiernos y o congresos, lo que constituyó una inaceptable injerencia a los asuntos internos de nuestro país. Van a ver, nosotros habíamos dicho, familiares de primer nivel, de primer grado, segundo grado. Hoy está la esposa, posiblemente, de acuerdo a la información, se quede 3 días. Van a buscar otro reemplazo también más adelante, seguramente vamos a informar. De acuerdo a la información de los médicos, toda la parte médica que ha estado monitorizando, informan que no se ha tenido ningún sobresalto, que no ha habido ningún tipo de situación que tengan que interferir con otro tipo de elementos médicos. Establecidas en el Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público y los representantes de esta instancia utilizaron el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal y posteriormente libraron su correspondiente orden de aprehensión. Aquí en mano vamos a poder exhibir la resolución de aprehensión que se emitió
amplificada y emitida conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Estamos hablando que esto sucedió un año y 10 meses después del inicio de la investigación. Quienes tenían la obligación de asistir y revisar todo su expediente eran los abogados del señor Luis Fernando Camacho. Esta orden de aprehensión fue emitida en octubre y recién fue ejecutada en diciembre. Una vez desde la primera notificación, todos y cada uno de los abogados tienen acceso irrestricto a la investigación que se está llevando en curso. En otras palabras, estamos demostrando que el señor Luis Fernando Camacho tenía pleno conocimiento que debía declarar en este caso, como se detalló al inicio de esta exposición. Pero por si fuera poco, en caso de que algunas personas crean que se está vulnerando alguna norma o cosas así, o cosas por el estilo, otros presuntos implicados en este caso, como el señor Ricardo Paz, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y Marco Antonio Pumari, por citar algunos, declararon el 29 de junio del 2022, el 6 de julio de la gestión anterior, el 6 de julio del 2022 y el 8 de agosto del 2022, respectivamente, todos y cada uno de ellos cumpliendo con su deber y no evadiendo la justicia boliviana. Y bien, empecemos por lo más reciente, lo que acabó de pasar, que fue en la conferencia del ministro de Gobierno y que les comentaba, en la cual aquí ya con datos más precisos, por ejemplo, se reveló en la conferencia de prensa que el padre de Camacho, José Luis Camacho Parada, habría hecho 3 depósitos de 39 mil bolivianos cada uno. El primero el 9 de noviembre, un día antes de que Evo Morales deje la presidencia. El 10, el día que sale de la presidencia, y el 14 días después. También recibió dinero en sumas de 33 mil de Rosa María Camacho Sirvián. Entre otros, y bueno, también derivó el dinero a otras personas, pero sin duda el nombre más llamativo el 12 de noviembre del 2019 es a Jorge Terceros Lara. Bastante difícil, bastante duro. A ver, empecemos contigo, Alem. ¿Tú cómo ves esta situación de Camacho? Complicado siendo el Camacho, te diré. Mira, ¿Desde dónde podemos ver a Camacho y para qué nos sirve Camacho? Vemos a Camacho de dos escenarios. Un primer escenario como un caudillo, hoy por hoy puede ser un mártir, que se lo trata de defender al nivel de rescatarlo de la prisión que en este momento estaría sufriendo, por un lado. Del otro lado tenemos a un movimiento al socialismo que lo puede ver como un trofeo político, como un rival político, si en el caso fuese libre, y ahorita como un trofeo político que le sirve. En ambos casos nadie va a querer ceder, pero al que menos le convendría ceder es obviamente al gobierno. El gobierno, si en este caso lo libera, lo deja libre por diferentes circunstancias técnicas, valederas o no, el que perdería a muy corto plazo obviamente es el partido de gobierno, y ese privilegio, ese gustito no se lo va a tener. En consecuencia, hemos llegado de nuevo a un empate catastrófico. Falta ver la reacción del 10 de enero, donde se dice que va a haber un paro nacional. Va a haber un paro nacional, todos no pueden salir a trabajar por miedo a, antes de por compromiso hacia el señor Camacho. Y ese miedo puede generar unas 12 horas, 8 horas de cero movilidades, y eso generaría un impacto interesante, pero no en profundidad. Por consecuencia, el gobierno, me parece interesante, no lo habíamos visto, por lo menos no lo vi certeramente. El estar callado al señor Arce le ha convenido bastante. Y hoy por hoy ningún ministro sale, nadie se está disparando como fue en el censo. Todos querían tener cierta razón de discurso en el proscenso o en el presenso. Y hoy por hoy nadie. Y hay una sola línea estructural. Y esa línea estructural lo ha mantenido el señor Arce a partir de estar callado. Y eso ha sido un trabajo por lo menos de un año. Nadie, ningún ministro lo está cuestionando, los diputados no lo están cuestionando como se lo ha cuestionado en el censo, como se lo ha cuestionado en otros momentos. Entonces, este tipo de trabajo tiene dos consecuencias, o dos causas. Una, que el gobierno realmente ha manejado estructuralmente a la cabeza de la señora Arce la militancia, que serían ministros y diputados, para responder de una forma orgánica y afrontarlo así al señor Camacho. Y la siguiente, que ya el señor, que ya los demás compañeros del movimiento al socialismo están viendo de manera seria,
electoralmente, seria políticamente y seria dirigencialmente como presidente al señor Arce. Y eso me parece muy interesante porque lo dicho en varias oportunidades. Si no es el señor Arce o el señor Evo, ¿quién sería nuestro futuro presidente? ¿Tenemos alguna respuesta objetiva? Para concluir, en dos palabritas, ¿qué pasa con Creemos y Comunidad Ciudadana? ¿Hay miedo? Tú, Canela, ¿cómo ves esta última información? ¿Qué supone? ¿Qué significa? Me imagino que tiene muchas connotaciones. ¿Cómo ves? Sí, a ver, primero, un poquito para responder una partecita de lo que ya dijo Alem. Uh-huh. El que pierde, si no se procesara a Luis Fernando Camacho, no es el gobierno. Somos los bolivianos y las bolivianas los que perdemos con esto, ¿no? Lo que ha expuesto hoy día el ministro de Gobierno ya es el colmo, es una desfachatez enorme, ¿no? O sea, los pagos que se le hace a Jorge Terceros y a otras personas son de sumas de dinero enormes, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de bolivianos que se muestran en esta conferencia de prensa. O sea, realmente se está demostrando que hubo pagos para romper el orden constitucional, para que la policía, para que las Fuerzas Armadas en este caso se den la vuelta a un gobierno constitucional, ¿no? Eso es lo que ha sucedido en noviembre del 2019, por eso es un golpe de Estado y por eso se debe procesar. No pierde el gobierno al liberar a Luis Fernando Camacho, perdemos todas y todos, ¿no? Segundo, a mí me llama mucho la atención que otra vez está haciendo mención a repensar los límites o las fronteras de Santa Cruz o la relación de Santa Cruz, mejor dicho, con el Estado boliviano. De nuevo, ahí perdemos todos, también pierde el pueblo cruceño, ¿no? O sea, no es una cuestión de que las élites cruceñas se puedan arrogar esa discreción o el planteamiento de la autonomía o la autodeterminación de Santa Cruz, para nada, ¿no? Estamos hablando de que otra vez se está al estilo de Costas en 2009, están planteando pedir pasaporte para volver a entrar a Santa Cruz, ¿no? Entonces eso es un problema que hay que hablar con sensatez y que hay que defender además la unidad del territorio boliviano. Canela dice que esto comprueba que es un golpe de Estado. ¿Tú serás de acuerdo, Mauricio? No, para nada. Bueno, el tema golpe yo creo que lo vamos a tocar en varias ocasiones. Lógicamente para mí no hubo un golpe de Estado. En todo caso, voy a dar el paralelismo, ¿no? Yo creo que pagar a militares para generar cualquier tipo de zozobra está tan mal como nombrar al magistrado Flores, que habilitó la reelección ilegal de Evo Morales, cónsul en Suiza. A mí también me parece una forma de quebrar el ordenamiento jurídico a partir de un premio, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no se lo va a ver como en la figura del terrorismo, entre otras cosas porque la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha determinado, ya explicado, ya incluso pedido que la figura de terrorismo se borre de los ordenamientos jurídicos porque son sumamente ambiguos. Insisto, para mí, romper la Constitución es una forma de quebrantar el orden constitucional. Me parece bastante obvio, ¿no? Y el nombrar al que te permite eso, darle un premio con una embajada en Suiza, me parece que es una prebenda muy similar, no igual, pero al menos un poco similar al tema de los pagos. Ahora, dos cositas cortitas respecto a los pagos que me parecen interesantes, porque no vamos a hablar de... Vamos a hablar de Murillo después, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Murillo no voy a tocar. Dos cositas interesantes, que en realidad van a ver que no estoy ni defendiendo ni atacando a nadie. Un primer punto es que si los depósitos son por parte del padre de Camacho, el delito es inquieto persona, no van contra Luis Fernando Camacho, tendrían que ir contra el padre. No, son de Luis Fernando Camacho. Sí, no, es que había entendido que muchos de los depósitos son del padre de Camacho. El padre le hace a Camacho, y Camacho le hace a Camacho. Ah, ya, perfecto. Es de su cuenta personal, además, perfecto. Muy inteligente, ese señor. Perfecto, en ese caso, claro, en ese caso sí se cumple el tema de inquieto persona contra Luis Fernando Camacho, pero... Como lo mencioné en varias ocasiones y en realidad es algo muy curioso, nunca van a ver un recibo que diga por corrupción del fondo indígena entrego el depósito A. O sea, nunca va a haber el causal. Entonces, comprobar actos de corrupción o supuestos actos de corrupción a partir de depósitos igual es muy difícil porque no va a haber un recibo que especifique el por qué. Entonces, cuando nos partimos en supuestos, nos alejamos un poco de la justicia. Ojo con eso. Y como segundo dato curioso, que en verdad es un dato curioso, pero me parece que es interesante y nunca se lo ha tocado. Tanto Terceros como varias autoridades, varios altos cargos militares de esa época,
renunciaron, inmediatamente asumió Yanine. O sea, Yanine Áñez asume y terceros, Calimán y no me acuerdo si dos comandantes más, pero de alto rango, renuncian y supongo que se van, no estoy seguro, pero renuncian, o sea, entran y se van. Entonces ahí vuelvo al punto, acusar a estos por estos pagos por Cencatis acaba, vuelve a ser mezclar peras con manzanas. Sí, yo entendería, es verdad lo que dice que es difícil hacer una causal tan directa, me imagino que el Ministerio de Gobierno que ya adelantó qué tipos de delitos, ¿no? Seducción militar, o sea, ¿por qué tú le estarías pagando a su matanga? Un militar, digamos, ¿no? Aunque no sepa la causal. Claro, claro. Pero es verdad, igual lo que se dice de que estos militares, en particular terceros, estaban desobedeciendo ya a Evo Morales, que era el presidente, horas antes, ¿no? Y se hablaba de que Tuto Quiroga daba las órdenes por teléfono y que no estaba acatando, ¿no? ¿Tú cómo ves, Natalia? ¿Tú crees que esto implica más un golpe, una prueba más de un golpe de Estado? Efectivamente implica una prueba más del golpe de Estado, uh-huh. Porque aquí tenemos varios elementos, ¿no? Se comprueba una vez más que Fernando Camacho tiene una actuar muy importante dentro de lo que va a ser la consolidación del golpe y de las masacres, uh-huh. Porque también recordemos que dentro de las personas que reciben pagos enormes está Jerjes Justiniano Atalá, si mal no recuerdo fue ministro de la presidencia, uh-huh. Que estaba obviamente dirigiendo y mandando direcciones políticas desde ahí. Igual el pago hacia los militares terminó siendo el gancho final. Porque, bueno, en esos días Tuto Quiroga ya estaba como que muy posicionado y sí, y dicen que iba haciendo las llamadas y bajando línea, ¿no? O sea, un civil que no tiene nada, que no es ni electo y no tiene nada que ver con los gobiernos, está mandando línea. Uh-huh. Entonces, no, es toda una juntucha de personas que confabulan en su momento para poder ejecutar el golpe. Y obviamente lo que van a hacer después como una consecuencia no anticipada, quizás muy anticipada, lo que van a hacer las masacres, ¿no? Uh-huh. Como parte de las accionarias que saben hacer los gobiernos de derecha con este tipo de características que suben a través de golpes de Estado, ¿no? Uh-huh. En algún momento se mencionaba, ¿no? O sea, ni Yanine Áñez, ni Camacho, ni Justiniano, ni todos estos personajes hubieran tenido el poder que han detentado en ese momento de ser por vías democráticas. La única forma en la que ellos podían acceder a todo esto era mediante golpe de Estado y así, y eso se hace con plata. O sea, un golpe de Estado cuesta. Uh-huh. Y eso es de manera histórica, ¿no? siempre ha sucedido así. Uh-huh. Es un clavo más al ataúd completamente. De Fernando Camacho. De Fernando Camacho y de todos los implicados. Uh-huh. Porque, bueno, Yanine Áñez ya está siendo procesada, hay que empezar a abrir otras causales a los otros implicados. Murillo hoy cayó por otros temas, pero que también de algún modo termina de redondear lo que viene a ser la narrativa del golpe de Estado y del carácter netamente represivo que tenía este gobierno, ¿no? Seguramente cuando hablemos de Murillo ya profundizaremos en eso. Por lo tanto, me parece todavía un poco inocente ver que no es un golpe de Estado, porque vemos que hay una composición de gente que quizás sí se la creyó que estaba peleando por la revolución, por la renovación, quizás gente de a pie que de Twitter no sale o de la novela de las 7 tampoco y que salió a la calle en algún momento, publicó algo en su Facebook, pero han sido utilizados por toda esta máquina que estaba muy bien pensada. O sea, un golpe no nació de la noche a la mañana, esos uh-huh. pagos no se hacen de la noche a la mañana, tiene una estructura muy bien pensada, uh-huh. Entonces, quizás un poco por ahí. Pues bueno, ese tema, lo que estamos discutiendo probablemente es un adelanto de las repercusiones que todavía vendrán. Con Alem hablábamos poco antes de entrar al programa de que incluso habrá que ver qué pasa con Fernando Camacho, qué hace ante tanta presión que seguramente le va a venir. Pero bueno, como hay tantos temas para hablar, les invito en esta ronda a que hablemos en torno ya de lo político en torno de Santa Cruz. Un tema, se declara 10 de enero, día de movilización nacional, Rómulo Calvo lo dijo, claramente una intención de irradiar nuevamente la movilización a todo el país. Les pregunto, ¿creen que lo va a lograr o a qué están jugando? Y quizás lo más interesante y relevante es que la Gabriela René Moreno ahora entra con patada voladora, con decisión al conflicto. Ahora empiezo contigo, Mauricio, adelante. Ya, no Morillo. Todavía, eso vamos a cerrar con el cherry. Tranqui. A ver, yo vuelvo a lo que siempre, a lo que digo casi desde que estoy en el programa. Yo no sé si las oposiciones leen el timing político.
Yo creo que en este momento que hayan habido ciertas revueltas, en ciertos conflictos muy fuertes en Santa Cruz al principio, uh-huh. es decir, al principio del año, al final, principio del año, era algo muy espontáneo, era algo que yo creo que las oposiciones no podían controlar del todo. Es más, algo que siempre dice Anem, no pueden controlar el comité, y también Natalia, no pueden controlar el comité cívico, entonces el comité cívico tal vez actúa mono con navaja, ¿no? O sea, uh-huh. listo, salgo. Pero hay otras cosas que sí se tienen que plantear con un poco más de timing. Y yo no sé si una movilización nacional ahora mismo, después de un paro, justo antes de carnavales, es un buen timing político. Yo estoy seguro que van a haber movilizaciones de centenares de personas en algunos lugares, en otros, como en Potosí, por ejemplo, tal vez son más de centenares de personas. Yo no sé si será una gran movilización. ¿Por qué? Porque la movilización justamente no está yendo a lo que debería de ir. En todo caso, yo creo que va a haber mucha más gente que se va a movilizar por reforma de la justicia de una vez por todas, porque hay cuatro días de enero, cuatro feminicidios, por cosas así, antes que por algo que al parecer, y que obviamente lo intentan pintar de ambos extremos como es por Camacho, no es por otra cosa. Por Camacho yo no sé si mucha gente se va a movilizar. Insisto, en cambio, por una reforma judicial, por defensa del debido proceso, por cuatro feminicidios, que es una barbaridad, por todo eso, yo creo que la gente sí se movilizaría más. ¿Cómo pasó? Y con esto termino, ¿cómo pasó 2017, 18 y 19? Que los 10 de octubre los veías con un montón de gente en San Francisco, pero en verdad era un montón de gente. Nadie te va a decir, eran 1,000 personas, eran miles de personas. Que en verdad íbamos bajo la lógica de están violando la democracia, están violando la Constitución. No es porque Vito, no es porque Mesa, no es porque están violando la democracia. Y falta justamente entender ese ánimos, ese motivo. Camacho no va a ser un catalizador. Canela, ¿tú qué opinas? Estoy de acuerdo con Mauricio en esto. Lo que no ha logrado la oposición es hacer de esta una bandera nacional, ¿no? Hacer un relato nacional de esto. Es muy difícil que aquí, en La Paz, por ejemplo, se movilicen en torno a una defensa de Luis Fernando Camacho. De hecho, lo intentaron ayer, hoy día. Hubo algunas decenas de personas movilizadas en la iglesia de San Miguel. No es de extrañarse que sea ahí que se hayan movido. Sé que el alcalde Arias también ha intentado sacar a gente de la alcaldía para participar en estas movilizaciones y sin embargo no cuaja pues el relato de defensa de Camacho como tal, ¿no? Y ahora me voy a la segunda parte de lo que hablabas, Andrés, de las universidades, ¿no? Uh-huh. Me interesa hacer una reflexión general de qué son las universidades, cuáles son las universidades que ha heredado nuestra generación en realidad, ¿no? Uh-huh. Yo vengo de una familia de padres que en la universidad ambos, de hecho así se conocen, militaban, se organizaban en torno a causas populares. Y esa universidad para nosotros dejó de existir, ¿no? En los 90s, de hecho, con todo el proceso neoliberal, con toda la oscura noche neoliberal, también las universidades se despolitizaron y pasaron a tener un relato, un discurso individualista por encima de lo colectivo, ¿no? Entonces, y nosotros no solamente hemos heredado eso, sino que además es peor todavía, ya no es la despolitizada, sino es la reaccionaria a las causas populares, ¿no? Entonces, es esa universidad que el 2019, bajo el amparo de Waldo Albarracín, tenía escudos, cascos en el Coliseo de la UMSA, es esa universidad que hoy está saliendo a decir en Santa Cruz, la Gabriel René Moreno, la universidad pública en Santa Cruz está saliendo a decir vamos a también tomar medidas por este señor, o sea, que ya creo que en esta mesa también hemos coincidido que es muy difícil defenderlo. Entonces, esa es la universidad que tenemos y es una pena como para nuestra generación en realidad, ¿no? A propósito de lo que dice Canela, es simbólico, por ejemplo, de que quien funda y crea la autonomía universitaria es José Antonio Arce, uno de los pioneros del comunismo en Bolivia, que crea el PIR, ¿no? La raíz del Partido Comunista Boliviano. Y hoy en día la universidad pública, usando la autonomía, está defendiendo a Luis Fernando Camacho, un mega empresario cruceño, ¿no? Es, bueno, ironías de la historia. Alem. Sí, mira,
Canela decía una palabra, pueblo, gana, Mauricio decía justicia y no es justo y lo justo, ¿verdad? Acá no se trata de qué es justo o no es justo, esto es política. Aquí se trata de cuánto gano yo estratégicamente y cuánto pierde el otro estratégicamente. Y en función a intereses de estrategia, el pueblo jamás va a ganar. A los políticos de ahora no les interesa que el pueblo gane, les interesa cuál es mi interés. Personal, veamos, Camacho en el 2019 y toda la camarilla de sujetos decían el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Y ahora nos damos cuenta que, y en ese momento también, no era el pueblo. Habían intereses económicos de por medio y el pueblo donde está, diría una canción. Me parece un poco lamentable que se quiera hacer movilizaciones, rescatando lo que planteaba el compañero Mauricio, hacer movilizaciones por sujetos porque estás perdiendo el horizonte político de desprestigio al Estado. Aquí el objetivo, teóricamente, no es sacarlo al Camacho Libre y otros detalles, sino es desprestigiar al actual gobierno como estrategia y asumir el poder estratégicamente. Pero si estamos bajo la bandera del señor Camacho, que tiene una camarilla de desprestigios que él mismo se los ha generado, jamás vamos a buscar o encontrar el horizonte. Y generar conflicto tras conflicto, va a pasar lo mismo. El señor Arce va a callar por completo, así bloqueemos un mes. Llegado el momento, Camacho sigue en la cárcel. Y entonces hemos ganado dos cosas. Primero, un desgaste político, porque ya no van a tener el mismo efecto las movilizaciones sociales. Segundo, que el gobierno se mofe de estas movilizaciones sociales. Entonces, me parece una doble derrota. Creo que el debate, para terminar, o para intentar terminar, es federalismo, Camacho y partido. Camacho, a mí me asusta el señor Camacho porque sin que lo hayan amenazado, sin estar en la cárcel, habló de más. Lo dijo el mismo señor Valverde. A él no necesitas darle nada más que darle un micrófono porque va a hablar, y va a hablar todo, y va a hablar de más. Lo único, ahora que está con la presión carcelaria, ¿cuánto más hablará? Y eso es preocupante porque van a caer muchos. Y quiero hacer una comparación con las guerrillas. El EGTK los torturaron, les quitaron las uñas, los golpearon, les hicieron un montón de cosas y no hablaron. El señor Camacho, ¿tendrá el valor de no hacer nada? Me parece preocupante. Segundo, los partidos, rescatando igual al compañero Mauricio, de oposición, ¿cómo estamos viendo este escenario? ¿Estamos viendo con réditos políticos que debería ser e incorporarnos al nuevo debate? ¿O simplemente estamos sumando estrategias para enfrentarnos con nuestros votantes? Porque ya la acción de llamar a una movilización nacional, sin moverlo al movimiento al socialismo, pero metiéndonos con la Central Obrera Boliviana, la CETSUCHEV y muchas organizaciones legítimas en el largo de la historia de Bolivia, van a salir a defender. En este puede ser el gobierno, sus intereses personales, los fallecidos que hubo en el conflicto del 2019-2020. Entonces, van a salir. Entonces, nosotros, los de oposición, en vez de buscar los votos con esta población, nos estamos alejando más y nos vamos a quedar con nuestro 25 a 35% de voto duro fragmentado en 5 o 6 partidos, y el movimiento al socialismo va a consolidar sus 45 votos sólidos, y eso me parece un error técnico garrafal. Federalismo, me parece ridículo que Santa Cruz nos diga, nosotros les damos, gracias a nosotros Bolivia, comen los demás bolivianos, ¿no ve? Limosneros, nos dicen entre otras, pero ayúdennos, salgan a bloquear con nosotros. Yo no le veo coherencia a ese discurso y le voy a ver más incoherencia a nosotros que vayamos y hagamos caso a algo que ya nos está generando repudio. Porque cuando el mismo discurso Camba nos dice del Comité Pro Santa Cruz, no del Macro Camba, es malditos collas. Y después me piden a mí colla que vaya a bloquear por defenderlo al señor Camacho. Otra contradicción del canibalismo que explicaba ayer. Para concluir el concepto federalismo. Me parece interesante, hemos abierto la idea de poder abrir el debate del federalismo, previa autonomía y todo lo demás, pero cuando el concepto de gobierno centralista te dice, nosotros no vamos a pagar el salario de los policías, ya lo ha dicho la gobernación de Santa Cruz, vamos a evitar que se haga un descuento al presupuesto de Santa Cruz para pagar salarios policiales, abuso de poder. Que ha dicho la Universidad Mayor de San Andrés que no vamos a generar nuestros presupuestos a la CUP, se llama, ¿no? A la, sí.
¿Qué significa CUP? Central Confederación. Confederación Universitaria de Bolivia. No vamos a pagar plata. En el marco del centralismo, ellos dicen, como no me da la gana, porque están violando mis intereses sectoriales, individuales, empresariales y privados, no voy a pagar. Si les damos el concepto federalismo a esta secta de ridículos políticos, ¿qué van a hacer? Y va a ser una violencia económica a todo aquel que vaya al territorio de Santa Cruz. Y cuando ellos no puedan sostenerse, porque el gobierno les diría, bueno, chao subvención, y cuando estas empresas no puedan sostenerse económicamente, ¿qué van a hacer? Van a tener que buscar otros aliados territoriales. Y ahí sí entra el peligro de que se tendrían o se podrían o se intentarían fragmentar de Bolivia para unirse a otros países. Y eso es preocupante. Sanciones técnicas tiene que haber. Justas, no lo sé. Natalia. Me parece interesante igual que la universidad, la Gabriel, esté tomando un papel tan activo dentro de lo que es la política nacional, es algo que no veíamos desde el 2004, básicamente, con el tema de las autonomías, ¿no? Entonces, está empezando a ser parte de la vida política del país como, creo, la única institución con derecho a poder decir algo dentro de Santa Cruz, más allá del Comité Cívico Pro Santa Cruz, ¿no? Porque igual hemos visto que en el tema del censo la universidad ha tomado cierto tipo de posiciones bastante interesantes. Las determinaciones que sacan a raíz de lo que vendría a ser esta su asamblea, hay varias que me llaman la atención, ¿no? La primera, uno es el descuento obligatorio del 1% de docentes y personal administrativo. O sea, están obligando a los... Es un abuso total, o sea, ¿cuántos de los docentes y administrativos no estarán de acuerdo con este descuento y sin embargo es obligatorio para apoyar las movilizaciones? Ayer nos hacíamos la pregunta, ¿no? ¿De dónde está saliendo el dinero para sostener el tipo de violencia en Santa Cruz? Bueno, ahora nos estamos enterando que parte de ese dinero de la violencia que va a haber en Santa Cruz, de que hay en Santa Cruz, va a salir de la universidad. Bastante preocupante, ¿no? Después, apoyo a la Asamblea de Cruceñidad, o sea, una institución que es elegida de manera democrática, autónoma, se está subsumiendo a los intereses de la clase empresarial de Santa Cruz. Estamos viendo ahí por dónde van sus intereses, ¿no? O sea, a mí me llamaba mucho la atención, en algún momento la universidad, uno de sus lemas más importantes era autonomía y antiimperialismo. Aquí no hay nada ni de autonómico ni de antiimperialista. Entonces, lo que Canela decía es tal cual, o sea, la universidad que se forjó en algún momento, que fue la casa de las movilizaciones sociales, de los grupos sociales, hoy ya no es esa casa de estudios, ¿no? Después, bueno, pasar en clases en instituciones públicas me parece ridículo. ¿Para qué? O sea, han quemado ya 20 instituciones en las que no hay, van a desalojar a los funcionarios públicos, no van a permitir el ejercicio de funciones. Me parece un atropello total. ¿Y a los estudiantes? Y a los estudiantes, o sea, estás vulnerando los derechos de los estudiantes a tener clases de manera digna, porque una oficina de funcionarios no es un lugar para pasar clases, menos en universidades que son tan grandes como la Gabriel, que tiene muchos estudiantes. ¿Cómo vas a hacer eso con tantos estudiantes presentes? Retirar el aporte, quizás pequeño, es al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, el CUB, no es el CUP. Y es una forma de presionar a las otras universidades, porque me parece muy interesante. Dicen que van a retirar su aporte y después, más abajo, dentro de sus resoluciones, dice... vamos a llamar a conferencia de universidades para que se sumen a las movilizaciones. Estamos viendo que hay distintas medidas de presión porque se están dando cuenta que no hay posibilidad de articulación nacional por las buenas. Entonces tienen que presionar y una de esas formas siempre es mediante la parte económica. Y por último, o sea, es lo fantástico, ¿no? O sea, el análisis jurídico de las relaciones de Santa Cruz y el Estado boliviano. En Santa Cruz hay esta suerte que ya en algún momento lo habíamos mencionado, este silogismo cruceño, ¿no? Dicen, si en el siglo XIX y en el siglo XX el poder político estaba en los Andes, es porque ahí estaba el poder económico. Por lo tanto, el poder económico que está en Santa Cruz, nos corresponde el poder político. Es de la suerte del silogismo cruceño que se da. ¿Y cómo lo están tratando de enfrentar? Con el federalismo, pero nos damos cuenta que es un discurso vacío. A Santa Cruz no le interesa el federalismo, no le interesa una repartición de poderes, repartición de responsabilidades, etc. Lo que quiere es el poder total y central. Me ponía a revisar, por ejemplo, las propuestas a la presidencia de Camacho, ni una sola vez se menciona la palabra federalismo, ni una sola vez. Y una vez se menciona la parte de autonomías, dice fortalecer las autonomías y ahí quedó. O sea, ni siquiera en su programa de gobierno, cuando él detentaba el poder, propuso el federalismo. El federalismo es una bandera que sale de manera coyuntural para tratar de impulsar cierto tipo de separación,
¿no? Ya lo habíamos mencionado, en el siglo XX, en los años 30, cuando tenías el gobierno de los militares socialistas muy centralista, se trató de posicionar la bandera del federalismo. Durante el 52, también, porque claro, no les gustaba todo el gobierno de la Revolución Nacional, pero durante Banzer nunca se habló de federalismo, jamás. Porque claro, ellos estaban manejando el poder tal cual. Igual, durante el 2003, cuando hubo los conflictos, ¿qué hicieron desde Santa Cruz? Le dijeron a Goni, venga a gobernar en Santa Cruz. Quizás ahí hubiera sido un momento interesante para proponer federalismo, no se hizo. Lo que se propuso es traspasar el poder hacia Santa Cruz, el poder central. Y durante el 2019 tenían el, y durante el 2020 tenían el poder, tenían los mecanismos para hacerlo. Nunca se habló de federalismo durante el gobierno de Áñez. Entonces es una bandera vacía, es una bandera que en realidad lo que genera es diferenciación y rupturas. Porque cuando ellos detentan el poder, claro que no les interesa. Es más, son sumamente centralistas en la forma de manejar y lo estamos viendo en las determinaciones que toman en la Asamblea de la Cruceñidad y en la Asamblea Universitaria. Entonces, es vacío y no creo que pueda sobrevivir mucho más, ¿no? Se está quedando sin oxígeno. Bien, tenemos un par de mensajes. Los leemos, por favor, en pantalla antes de pasar al tema de Murillo. Buenas noches. No aceptar que estos pagos fueron parte del golpe es ya excesivo. A los panelistas que no lo aceptan, ¿para qué creen que serían esos pagos? Caridad para sus iglesias, por favor. Leonardo Yapu de La Paz. Muy buenas noches, Leonardo. Gracias por tu mensaje. Vamos con el siguiente. Buenas noches. Ah, creo que es el mismo. Perdón, vamos con el siguiente. Creo que entonces solo teníamos este mensaje. Pues bien, esperaremos para que revisen producción si es que tenemos uno más. Entremos en el tema de Murillo, que bueno, hay de estas similitudes al parecer de que menos de dos semanas han detenido a dos actores protagónicos en lo que fueron los hechos del 19 y del 20. Mauricio, como estabas con tanto ímpetu de hablar de Murillo, empezamos con vos. Tramposo. A ver, en súper rápido, me encanta que digan que descontar dinero para otros, dinero de personas, de trabajadores, para otras cosas, es un abuso de poder. Que descuenten dinero a todos los funcionarios públicos para el movimiento del socialismo es un abuso de poder. Me encanta que coincidamos en eso. Y hace poco hubo una polémica de eso bien interesante donde se determinó que se da un montón de dinero específicamente para el ala de Evo Morales. No quiero entrar mucho en el tema porque no me acuerdo exactamente el dato, pero era terrible, es un abuso de poder. Yéndonos al tema de Murillo, yo tengo tres reflexiones, voy a tratar de ser lo más contundente que pueda. La primera reflexión es que a mí me encantaría ver cómo se llevó a cabo el proceso. ¿Por qué? Carlos Bert, un excelente abogado desde mi punto de vista y un excelente analista político, estableció, hizo una línea cronológica, donde a partir de las comunicaciones entre el gobierno argentino y el gobierno, en ese entonces, gobierno del movimiento socialismo, ya se habla de la de trasladar, de comprar granadas y gases. Tal vez no son los mismos insumos, pero durante el gobierno del MAS, cuando aún el general, que insisto, el jefe del ejército, seguía siendo Evo Morales, ya se comunicaban así a partir de Cancillería. Entonces, a mí me da mucha curiosidad exactamente de qué es y por qué es este tema de las granadas, porque a partir de la lógica de Carlos Bert, la compra, o al menos la solicitud de, fue realizada cuando Evo Morales seguía siendo presidente, jefe del ejército, e insisto, con cartas diplomáticas, porque no es que el ejército pide así nomás, pide a partir de Cancillería. Entonces, me gustaría ver muy bien eso. ¿Es el mismo caso? Es que esa es mi curiosidad. Porque entiendo que la del Cóndor, que es la empresa, es una subsidiaria en Estados Unidos. Es que esa es mi curiosidad justamente porque sé que hubo un problema con Murillo por la compra de estas granadas específicamente de Argentina. Entonces, no sé, tal vez son diferentes, pero me gustaría ver. Ya. Como segundo punto, me parece excelente que al menos desde Estados Unidos se tenga un poco de justicia por el caso 2019. Me encantaría que se resuelva todos los... Me gustaría que haya justicia en Bolivia, pero no hay. Entonces tenemos que apelar a la justicia de otros países, lastimosamente. En este caso, a la justicia de Estados Unidos, que ojo, no lo han apresado y no lo han sentenciado a Murillo por golpe de Estado, sino por lavado de dinero, por otras cosas. Pero está bien, me gusta. Me parece bien que Bolivia tenga un poco de justicia, aunque lamentablemente tenga que venir de afuera, cosa que es grave, ¿no? Y solo para terminar, hoy día yo lo vi a Wilfredo Chávez, que evidentemente, que es el procurador que hizo, que perdamos,
los arbitrajes, bueno, no todos, muchos de los arbitrajes, que es evidentemente ministro acérrimo del evismo, es más, era abogado de Evo Morales, pero es como que quitándole un poco de palestra al caso Camacho, como quitándole un poco de palestra del Castillo. Entonces ahí a mí me parece interesante, porque el evismo ya está diciendo, ah, caramba, señor Arce, parece que va a ser un niño malcriado y nos va a quitar el poder, eso le enoja al señor Evo. Y me parece curiosa esta pequeña ruina que yo, al menos yo vi, entre Wilfredo Chávez, así como queriéndole quitar el protagonismo a del Castillo, que del Castillo evidentemente no es de la levista, ¿no? Perfecto. Canela. Me vas a echar enojar otra vez, pues, Mauricio. No. Yo ya no sé cómo responderte a ratos. Es muy grosero cómo hablas de la interna del MAS. No, o sea, realmente no es lo que sucede. Imagínate que alguien no, del gobierno, de cualquier ala finalmente, sí existe pugna, ¿no? Nadie la oculta. Pero imagínate que alguien del gobierno no salga después de una sentencia de Murillo. ¿Quién tenía que salir? El procurador, pues, ¿no? Entonces, no es que le está quitando protagonismo. Pero no le está quitando protagonismo a nadie. Es alguien que tenía que hablar, que tiene la voz legítima para hablar, además. Y alguien del gobierno, yo me hubiera enojado, como militante también me hubiera enojado si alguien del gobierno no hubiera salido a decir nada de lo de Murillo. Ahora, si Murillo hubiera sido condenado aquí en Bolivia, estoy segura que los mismos que hoy día estaban movilizados en San Miguel estarían también movilizados por él, ¿no? Diciendo, ay, perseguido político, presa del masismo, no sé qué cosas. Me ha hecho reír mucho el Puca Reyes Villa en su Twitter. Fija, él estaría ahí. Fija, el CONADE estaría ahí. Fija, el Beto Astorga estaría ahí. Esos mismos estarían movilizados. Y eso hay que tenerlo bien clarito también, ¿no? Ahora, ya en un análisis político general sobre esto de Murillo, es un poco la respuesta para qué ha servido, pues, el gobierno o el desgobierno de Jeanine Áñez, ¿no? O sea, realmente nos han robado en la cara, ¿no? Y es verdad que lamentablemente se lo juzgó en Estados Unidos porque escapó de Estados Unidos, y sin embargo hay muchos otros que se han robado de las instituciones públicas, hasta el papel higiénico, ¿no? Entonces, creo que en el momento, después del golpe de Estado, ya hemos coincidido varias veces en esta mesa sobre esto. Realmente el gobierno de Áñez ha sido grosero en el desfalco prácticamente de nuestro Estado, ¿no? Entonces, tiene que haber justicia, más bien la hubo, es una buena noticia, y sin embargo también tiene que haber justicia por lo otro que también hizo Murillo, ¿no? Porque no, es verdad que no se lo está juzgando por cómo ha perseguido a la gente, por las centenas de detenciones ilegales, por las centenas de heridos, por los 38 muertos. O sea, hay cosas que se deben juzgar y que no se están juzgando también. Es solo como apuntes, datos. Arturo Murillo se declaró culpable, como los demás socios, ¿no? Porque la tenía negra. Y por otro lado, que hay para justificar quizás un poco la conferencia de prensa de Wilfredo Chávez, él anunció que él como Bolivia, como Procuraduría, van a meter un juicio para que la devolución de los 2.3 millones de dólares que Arturo Murillo le ha robado al Estado boliviano retorne nuevamente a Bolivia. Veremos qué pasa. Creo que por el tema de relaciones de Bolivia y Estados Unidos es bastante complicado. Pero bueno, Alem. Sí, mira, en el quehacer político, cualquier sujeto que se dedique a esto a pequeña o gran escala tiene que saber ir sumando las variables que nos va dando las causalidades políticas. Y en este caso, el ejemplo del 2019 es para lectura y no cometer los errores que se cometió. Cinco variables divididas en dos grupos. Ese es. A ver, Partido y Revolución, decía un libro trotskista muy interesante, pero yo creo que el debate en Bolivia es partido-movimiento. Recordemos que el movimiento al socialismo, cuando nace como un movimiento, no solo de masas, sino de cuadros políticos, trotskos, anarcos. Había un montón de líneas partidarias. Y el señor Linera dijo algo muy interesante. Lo hizo, no estoy de acuerdo, pero lo hizo. Hay muchas cabezas, hay que descabezarlos. Y fue descabezando comunistas, radicales, trotskistas, maoístas, principales rojos, los han ido descabezando. Y ha formado solo una línea, que sería la linerista, dentro del movimiento al socialismo. Y el señor Evo Morales, necesitaban una figura y era el señor Morales. El resto del partido lo administraba obviamente el señor Linera. Y eso me pareció interesante. De un movimiento al partido. Fue una evolución muy buena.
El movimiento opositor, lo que está pasando ahora y los partidos referentes, Unidad Nacional, Comunidad Ciudadana, Creemos y otros partidos mucho más pequeños, surgieron como un partido en origen. Carlos Mesa, muchos han hecho escuela, militancia de partidos radicales, partidos muy fuertes como el MIR, MNR, ADN y demás elementos, pero en la actualidad se han convertido en un movimiento que no hay cabeza, no hay liderazgo, no hay discurso, es un caos anárquico. Y esto lo ha demostrado el señor Murillo o en su momento este tipo de gobierno. La señora Áñez no representaba ninguna lógica ideológica o partidaria, porque ¿qué dijo? No queremos el collasuyo y todo lo que sube baja, reflejaba su capacidad intelectual. El señor Camacho, intereses partidarios y por supuesto obedecer al lindo papi que le daba la plata. El señor Carlos Mesa, anticonstitucional. Y bueno, y así una sumatoria de varios elementos. Y hemos visto en el 2019 y 2020 que ese poder, constituido como un movimiento de partidos, era un caos. Y no hubo una directriz del qué hacer como Bolivia. Y cada quien robó, y fue obvio, robó lo poquito y mucho que había dentro del gobierno en ese momento. Y la masa social que somos nosotros no teníamos un liderazgo claro. O obedecerlo al facho del Murillo, obedecer las ternuras de la Papá Noela, de la señora Yanine Áñez, o las cosas o los delirios religiosos del señor Camacho. Entonces preferimos no meternos y los dejamos solo y se fue al tacho toda esta situación. Me parece preocupante. Lo otro, para terminar, la sociedad civil, demostrado desde todo el siglo XXI, y 2019 lo ha reflejado con mayor fuerza, con los líderes en concretos, no perdona traidores, no va a perdonar las traiciones. El señor Camacho reflejó una traición interna al señor Pumari y hacia todo lo logrado en ese momento hacia la sociedad civil. No se lo va a perdonar. Lo que están haciendo ahora para mí es una pantomima de intentos de rescatarlo, pero no es algo real, porque la sociedad civil lo hemos identificado como un traidor. No vamos a identificar como líderes potenciales a cobardes, y eso se lo demuestra en los votos que se da al señor Carlos Mesa. Ese señor jamás va a ser presidente porque los sujetos votantes, nosotros, no lo vemos como un potencial líder, porque es cobarde. Porque su misma última campaña por el miedo al COVID fue por Twitter, Facebook y pare de contar, ¿verdad? Y tampoco vamos a respetar a los radicales. El señor Evo Morales, con sus actitudes radicales y con las traiciones que hizo el 2019 por haberse escapado, no es un candidato potencial, y eso lo sabe la misma militancia del movimiento al socialismo. Entonces, estos errores lo has reflejado el 2019. Lo lamentable es que seguimos repitiendo estos errores. Es como si no quisiésemos madurar, nada más. Natalia. Bueno, ya que Alem nos hacía un poco recuento de quiénes pertenecían a qué partido durante el 2019 y 2020, Murillo pertenecía a Unidad Nacional. No era. De Doria Medina. Ya lo habían votado, claro, pero perteneció parte, claro, de él, y seguían siendo muy buenos amigos. No, tenían para unas arremetidas interesantes. El señor Doria le dijo ahí que era un bolas. No, había justamente, Alem dice que no había una política de Estado. Claro que había una política de Estado. Reprimir y robar. Simple y sencillo. Pensaron que se iban a quedar un montón de tiempo, porque claro, nadie invierte tanto dinero para hacer un golpe de Estado si te vas a solo ir en un año y medio. Natalia, solo como por pregunta. Lo tanto, tenemos solo que tener pregunta, en cuenta. Sin entrar en debate para que no te enojes. Reprimir y robar, ¿te parece propuesta? Era la política de Estado de Áñez. ¿Te parece? Es lo único que hicieron. No, para saber el nivel político del movimiento al socialismo. No es, claro, ¿no? Claro que no. Pero fue la política de Estado que detenió el gobierno de Áñez y lo está demostrando. Teóricamente, ¿lo es o no lo es? Yo cuando he dicho que es eso. Esa era la política de Estado de Áñez. Pero no lo es. Es lo único que hicieron. Es una propuesta. Dos masacres y se acaba de demostrar un montón de desfalcos y pagos. Sigo con lo que estaba diciendo. Ese es el nivel del movimiento socialista. Por lo tanto, estamos viendo que, claro, o sea, nadie se saca tanto dinero así tan fácil como lo hicieron. Pensaron que se iban a quedar un montón de años y que iban a poder hacer eso de manera impune. Uh-huh. Y bueno, la situación coyuntural no permitió que estén más de un año. Estuvieron 11 meses y eso. Por lo tanto, se les salió de las manos toda la jugada que estaba ahí, se les fue, o sea. Murillo no tenía otra más que declararse culpable, porque si no, esto podía haber sido mucho más largo y la sentencia hubiera sido mucho mayor.
Y estamos viendo que, bueno, o sea, me parece muy curioso que el desfalco que se ha hecho al Estado haya sido para comprar granadas. O sea, insisto, o sea, reprimir y robar. Se compró granadas para reprimir al pueblo, porque había movilizaciones constantes y permanentes y tú tenías que estar dotando justamente a las fuerzas del orden para reprimirlas, para reprimir al pueblo, y de paso aprovecha y sacas un par de pesos, ¿no? Me parece fantástico lo que tiene que pasar, creo que por consiguiente es que Murillo cumpla su sentencia y se tienen que hacer las gestiones necesarias para que venga y cumpla acá alguna sentencia por el golpe de Estado. Eso es lo que tiene que suceder y tiene que pasar. Porque estamos viendo que se termina de redondear toda la narrativa. Negar el golpe de Estado a estas alturas es ridículo. Porque con esto se sigue redondeando que lo único que había aquí eran intenciones personales y que siempre vieron al Estado como su hacienda donde ellos podían venir y hacer lo que quieran y tratar de trabajar políticas que ya se habían hecho durante la época republicana, neoliberal. No gobiernan para el pueblo, no gobiernan para la sociedad, gobiernan para sus bolsillos. Y por eso este tipo de prácticas, ¿no? Los pagos de Camacho, el desfalco de Murillo, casos de corrupción, teníamos los respiradores en su momento, eran prácticas tan normales. Y las hacían sin normal, temblar. La corrupción es parte del sistema capitalista. Entonces, mientras vivamos en ese sistema, vamos a seguir tentando este tipo de cosas. Eso para hacer. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Mauricio. Gracias, Canela. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana en la noche. Muy buenas noches.